alegría volvernos a encontrar, ver a través de este canal 4 de Apacibol. Les comparto el Evangelio para este viernes 5 de julio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la frase que es el hilo conductor de este pasaje del Evangelio es la siguiente: no tienen necesidad de médico los sanos, misericordia quiero y no sacrificio. En esta oportunidad el Señor acoge a todo el mundo. Para el Señor no había distinción de razas, de credos, absolutamente de nada. El Señor se acercaba a la persona y se acerca a la persona que tiene el corazón enfermo, que tiene ese corazón enfermo por tantas circunstancias que le impone la vida. Pero sobre todo, lo más lindo del Evangelio de hoy es que el Señor acepta la condición de la persona, pero no para que la persona siga igual, por supuesto que no, sino, como dice también la palabra de Dios, para que el pecador se convierta y viva. Por eso Él no tiene ningún reparo al aceptar en su círculo a los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos de la época de Jesús eran los más aborrecidos, porque eran los que cobraban el impuesto para Roma, para la corona, para los imperios, y no eran bien vistos por el resto de la comunidad. Tal vez cuando el Señor acepta la amistad de Mateo, hay muchos comentarios, así como cuando una persona cambia de vida, y muchos dicen: ¿por qué esta persona está así? Se volvió camandulera o rezandera. Y no es así, sino que esa persona aceptó a Jesucristo en su corazón y en su vida. También cada uno de nosotros podemos ser esos Mateos. Y estamos llamados a acercarnos al Señor para que Él nos ofrezca su perdón, su amor y su misericordia.